Espérense porque todavía no se conecta nadie y estoy aquí. A ver quién se conecta primero. Como los apecho mucho. Ya, perdón. Okay. ¿Van a poner la silla para sentarlo en medio o qué? No. ¿Qué? Pues no lo van a hacer striptease. Mírenle, que ahorita se levanta, Vámonos. No, así. ¿Va a hacer la camisa? No. ¿Ya se conectaron? ¿Quién fue el primero que se conectó? Ocho. Ok. No, espérense. Bueno, primero el vals. No, ¿qué fue primero lo de ellas? El gallo, la gallina. La mañanita. Fue primero la mañanita. ¿Usted qué se sienta, mijo? ¿Va en medio? No. No, fue primero. ¿Usted va en medio? Sí, no. Mira, primero el vals, y luego ya cuando vaya. Lupita Medina primero en comentar. No sé si en conectarse, pero en comentar. Estamos festejando el cumpleaños de aquel señorito Amaury que cumple sus 15 primaveras. Le venimos a continuar aquí en la casita. ¿Ya? ¿Feliz? La mamá empieza. ¿Está la mamá? Sí. El beso en la mano faltó. Vayan haciendo una fila, por favor, las muchachas. Ay, mira la otra bien pronto ahí. Tiempo de la. Ay, no, que no, si la baile con la mamá y luego las demás ya ponemos otra canción. Es más, rodeenlo a las muchachas. Agárrenselo. Bueno, agárrense ustedes porque yo lo estoy grabando. Agárrense. El quinceañero. Nunca notifica nada este YouTube. No, hombre, no está canijo. Estamos aquí bailando el vals de quinceañero. La cara de felicidad de Amaury por empezar. Bésame en tiempo de vals. 1, 2, 3. Jota Ramos, saluditos, ¿cómo están? Javi. La que sigue. ¡Sí! 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 ¡
la otra, ya, no luego. Se supone que es el que se tiene que dar vuelta es a Mauri. Y los otros ni de nada más está viendo. Ay, nada más. ¿Qué haciendo ese amor? Hola, desde California, felicidades a Mauri y a tu hermoso. Muchas gracias. Pues ahorita empezamos a leer los comentarios para Mauri. No, claro que no. Aquí todos aceleran por parejo. Aquí todos somos importantes y todos tenemos un texto. Al menos que no nos digan y se nos pase así, nosotros no sepamos nada de eso. Pero ya de ahí en fuera. Bueno, ya te decía, pero qué bien lo están pasando. Así es, estamos celebrando el cumpleaños de Mauri. ¡Se canta! Así es, todo noviembre vamos a andar de manteles largos ahora. No, estamos bailando los bats de Amauri. Hola, Arma, y que la Amauri. Y que el cumple de Amauri no es el 12, no. No, fue el sábado, el cumple. Fue el viernes el cumpleaños de Jazz y el sábado fue el de Amauri. Próximamente andaremos festejando bodas, andaremos festejando también el cumpleaños de nuestro querido amigo Robert Rivera y también mi cumpleaños, que es el, creo que es el último, si no se nos atraviesa alguien más. Creo que también es el último. Toma, suéltamelo.
Claro que sí, no. No, ya dije que sé, ya no está que va a ir. A ver, porque ahí no le griten que la que sigue. Ay, ya bailó. Yo no he bailado con la Mauri. Rodeada por un producto para caballero. ¡Bravo! A ver. A ver, ¿y algunas palabras? A ver, a Mauri. Los apecho mucho. Acá está la gente, amor. Acá está la gente. Y los otros allá, arrinconados. No, va a decir nada. Apenas le iba a decir. Guadalupe García. A Mauri. Guadalupe García te mandó $10. Muchas gracias. ¿Quién dices? Guadalupe García dice felicidades, pechucho, bendiciones por tus 15 años. Gracias, Guadalupe. Un saludo. Ahí tienes el micrófono para que se escuche fuerte. Es que se oye mucho eso. Ah, entonces no, no. Va a decir unas palabras. No, no, ya. Mauri, acá. Andan festejando a Mauri, anda Mauri acá con toda la atención de las muchachonas. Invítenos a sus arrinconados, dice bendiciones. Amalia, Mona 442, ¿cómo está? ¿Qué onda? Ahora sí, mira, todas bien quietecitas, pero ahorita todas querían bailar con a Mauri. Ah, bueno, pues dinos algo así. ¿Vas a cantar? ¿Quieres cantar algo? Canta algo. Cántanos algo. Que cante, dice. Va a decir unas palabras a Mauri, por favor. Sí, ¿no? Pues ya. Bueno, primero que nada. No, Abby, pues escúchame eco. Es la que dice la guía. Es la de los. Abby, ¿qué? La guía, porque es la guía. Que cante, dice. Va a cantar. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos y pues cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de, pues, de hacerme este festejito, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos por esto. Pues doy gracias a Dios por otro año más de vida, de salud, de bendiciones, al lado de mi familia y de mis seres queridos. Pues nada, espero seguir. ¿Va a llorar? Con mis metas, con mis objetivos que tengo en mente. Muchas gracias a mi mamá por hacerme el niño que soy hoy. ¿Niño? 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 ¿Niño?
niñote. A lo que voy es libro, niñote. Sí, como les digo, muchas gracias de nuevo. Espero con los amigos. Espero llegar a conocerlos mucho más tiempo. O sea, en el poco tiempo que los tengo de conocerlos, pues se han convertido en una gran familia para mí. Y pues nada, muchas gracias y hasta lo que viene. ¡Bravo! ¡Que cantes a Mauri! ¡Que cantes a Mauri! ¡Ay, yo qué! ¡Ya! ¿Quieres cantar una canción? ¡Yo les pido al lado! ¡Mira! ¿Quién va a cantar canciones? El niño chiquito, sí, el niño chiquito está como el doble del tamaño mío. Le estaba contando a Lupita, la hija del Teco, que soy la más viejita, bueno, de los chavalitos que andan aquí, soy la más viejita yo, y me veo más chica que todos. Ay, sí. Si lloras, te lloro yo, así que no llores. Felicidades a nuestro guapetón, a Mauri, dice Romina Palacios. Adriana Moreno, disculpen. Buen chico, no digo que no, pero no es para tanto. Felicidades a Mauri. Amor, que Dios te bendiga siempre, qué guapo. Dice Isabel que... A Mauri. Dice Isabel, felicidades a Mauri, que Dios te bendiga siempre, qué guapo eres. Gracias, Isabel, saludos. Tiene 12. Denis Ventura, muchas gracias. Bienvenido al en vivo, Almita, ¿quién está? Cámara, pasa para cámara. Ok, ahí les paso cámara. En caso se quiera, felicidades a Mauri. Es alto, pues, tiene más años. Almita tiene más años y se mira más niña. Ya sé. Parece niño. Pues, no. A Mauri. Te manda saludos tu papá. Saludos, pa. Como son muy sencillos. 24 años. Ah, está ahorita aquí. Está la familia del Teco, está la familia del Chapo, está la familia de Mauri, está Teresita, está Yash y estamos Abillo, Vita y Armando. Son los que andamos aquí celebrando aquí el cumpleaños de Mauri. Qué disgustos, así es. Ay, eso es lo que les iba a decir. ¿Qué? Omar, mira, ya tiene para... Sí, tiene. ¿Dónde está? Ahí está bien, pero la cera nada más la que viene abajo. Se gasta la cera. Yo te consigo uno. Dile que se venga. Espérame, ¿me lo puedes? A Mauri. La única mujer. Dice que ya quieren pastel. Feliz cumpleaños, Omar. Muchas gracias. Marina, ¿qué aquí? Primero se les canta la... Hola, buenos días. Vamos a rodear aquí. Ay,
por eso no podíamos subirlo. Es aquí. Hola, Tami. Anda Tami Villa aquí. ¿Aquí me siento? Sí, sí, ahí. Yo me paso para enfrente. Sí, aquí. Oye. 15 años. Y ahora mismo. 15 años. ¿Son 15? La luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! Es que no les conviene porque dejó de bailar este suave. ¿Qué tiene? Sí, ¿qué tiene? Hay otro pastel allá. La rebanada esa te la damos a ti. Todos con gusto. Mi frase era felicitarte. Ya me concentro en felicitar a Mauri. Es el niño más guapo y educado. Se enoja la mamá, no es cierto. Si le dicen guapo, no es cierto, ya. Mi niño está escuchando las mañanitas también. También las canta él. Alguna vez me felicité y me faltó a Mauri. Mira, de todos modos, aquí está el envío. A Mauri. A Mauri. A Mauri. A Mauri. No, no, no. De todos modos, ha grabado quién fue. Ha grabado quién fue. Ya, no tengo. Acostadito. No, quiero ser un San Juan. Quisiera ser un San Pedro. Ahorita detalle que ahorita me está haciendo un levanto de la agradable. Ya no puede respirar, mira. ¿Usted me? ¿La mamá que lo parta? Ah, no, yo la saqué ya por partirlo. No. Tami Villa, $20 para el Happy Birthday Piece. Por aquí. Dile, si yo la subió, lo tuve. Ya, puedes partir. No, ahorita no es su cumpleaños, señora. Pero yo lo tuve. ¿Y qué tiene? Yo supe. Ayúdame, Melina. Agárralo. No. Ach. Encuentro la tengo por haberlo aguantado. Ahora sí. Eso sí, yo lo vi. Ah, pero si lo hubieras visto. Se quitó el pastel del ojo con las gañas. Qué bárbaro, ya sé. ¿Por qué? Quizás se lo comió. ¿Venía conmigo? Y sigue. Pues es que dijiste una gran mentira. ¡Claro, claro! Señora, ahorita por favor, ahorita aquí no. Ahorita arreglan sus cosas allá afuera. Ahorita arreglan sus cosas allá afuera. Gracias. A Mauricio le gusta esta canción. Yo dormí desde ese party. Andamos de fiesta, manteles largos aquí con Amaury. El primero un circulito en medio, Amaury. ¡Bravo! ¿Estás temblando, Amaury? ¡Bravo! Yo sé que primero se le tiene que dar a mi cumpleaños, ahorita no. Si sí, traía el teléfono en la mano porque estaba en la otra camisa.
De calmada, el pobre pastel, ¿qué culpa tiene? El pobre pastel, ¿qué culpa tiene? ¿Está masacrando al pobre pastel? No, no me hace caso, no, es más el coraje que trae que el caso que me hace. Hola, que los cumplas feliz, a Mauri desde Argentina, saluditos, feliz cumpleaños para Mauri. No, tampoco me pela, no, me está pelando ahorita. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Traemos dos pasteles. Ándale, ándale. Ya sabe lo que le espera en mi cumpleaños. Ya sabe lo que le espera en mi cumpleaños, ¿eh? Yo soy más vengativa. Ah, no le crean, ¿no? El año pasado sí se pasaron con mi pastel, así que no. No, pero les arruinó su look. ¿Ya le llevaron a Armando? ¿Eh? No, si quieres ahí se lo llevo. ¿Qué nos falta de pastel? Yo. ¿Me lo detienes tantito acá? Llévate uno, hija. Esta ya Silvia. Por favor, señores. Listo. Gracias. En una rosa está. ¿Qué? Y uno como pastel, gracias. ¿Qué nos falta? Temprano, ya fue más inteligente, no se dejó en barra. No, no, es que ya tenía festejo saliendo. Ya tenía un festejo. Entonces por eso hoy no embarramos a Yash. Sí, le íbamos a embarrar, no me crean. Pero no se podía. Quito Orozco, feliz cumpleaños al chico más guapo del canal. ¿Vale? No como pastel. No, no me gusta pastel. No me gusta. Pero, ¿qué le pasa a Pita ahora? Víctor Orozco te manda 200 pesos. Gracias. ¿Te dijo no? Víctor Orozco. Tita Orozco. Saludos, muchas gracias. Espérate. Está comiendo, perdón, ni me pela. No sé cómo se llama la señorita chamarra morada, la verdad te le pregunto. ¿Cómo se llama?
se llama? Rubí se llama. No, ya. No, a ver. Información confidencial. ¿Eh? ¿Quién, yo? No, están locos. Ustedes, primero ustedes, luego yo. No, no, es que a mí me hacen falta unos tequilas. Ya, no es cierto. Pa' cantar, no. No me gusta ese, no, no se crean. Yo tomo puro vodka. No, neta. Yo cálmese. ¿A poco no? Bueno, ¿no les gusta cantar? ¿Nadie quiere cantar? ¿Por qué? ¿Va la luz? ¿Qué tiene que ver la luz con cantar? Álmate, el señor Kumaro. Sí, ahí anda. Platicando. Ahí anda. Que cante el cumpleañero. Ándale. El... Está el guapetón, pero sí, ahí anda. ¿Cantó la de tequila? ¿Ibas a cantar la tequila, me dijo? Está muy bien, le mando los buenos días a su WhatsApp. Saludos para Armando, que se mejore, ahí anda. Le abrimos y le damos pastelito. Amaury, Amaury, que le dicen que cante. Ah, Gumaro. Saludos a Almita, felicidades al cumpleaños, dale un abrazo a mi parte. Te manda saluditos Flor Flores. Millones de likes al canal, dice. Hagamos aquí, nos vinimos a festejar aquí. Nos vinimos aquí a festejar a Mauri, a darle una segunda festejación aquí. Espera, a ver. Que bailemos, dice. ¿Me cuidas el amigo? ¿Pasa al lado? ¿Cómo vas a pasar al lado? Ay, perdón, se me puso la voz bien fea, pero...
más lo que viene a enfermar, me siento un poquito mal. Pero no me voy a resfriar, o sea, es alergia. Saluditos Mari Morenita, Marta González. Cumplió 15 años a Mauri. A Mauri, ¿cuántos años cumpliste? 15. 24, dice. 15. Espera, Mari, ahora estamos de 15. 15. Ya me cante. Yo ya perdí la condición de andar bailando. Me van a dispensar tantito. Porque voy a dejarlo aquí tantito. Permítame, me voy a preparar un cafecito. Listo, estoy preparándome un cafecito, dice ella, necesita agua, pues voy a tener que tomar una super. Ah, pastillas para la alegría, anda medio amargada, una de las ideas, dicen. Se crea nadie mientras se agua, con un vino de casi, Baile, baile. Mi pobre Mauri ya me lo dijo, no dicen nada. Dice, ¿cómo es que te gusta, que no te gusta el pastel? No me gusta el un cafecito para el chat, así es. No, no me gusta el pastel. Hubo un tiempo en que empecé a aborrecer toda masa de pastel. Me gustan los pasteles de nieve, pero los pasteles de masa no. No los tolero. No es que no los tolere, sino que no sé, no me mucho dulce para mí, no sé. Me como la fruta que traen los pasteles así, pero no como pastel. Saludos en otro nivel. Las vi que pasan muy rápido en los comentarios. Una disculpa, Fabra, tía, ¿cómo está? Tere Cárdenas, hola, enfoca Armando, por favor, queremos verlo. Ya le pregunto si puedo enfocar la cámara. Yo quiero un café, Almita. Yo también. ¿Cómo se llama la prima gemela de Mauri? Se llama. Olivia. Se llama Olivia, son muy malas para los nombres y para las caras, para los rostros. Si sí, el juego decía es divertido bastante para jugar, eso al mitad le dejé primer de Mauri y de Tami. Claro que sí, Tami Villa. A ver, vamos, si me acercado. Nada más que me voy a preparar un café, por eso no me he acercado. Ah, no, vete a vender con el cumpleaños otra vez. Ya, bailé. Ya ando toda mala de mis rodillas. Tiene que amar, me mandan saludos. Déjenme, me acerco, pues ya que ando aquí. A Mauri. Dime.
Dice Tami Villa que si le puedes mandar saludos. Tami Villa. Tami Villa. Saludos, Tami Villa. Saluditos. Ahí está. Almita mandó Tami Villa 20 y una Luján 10. Ok, ahorita revisamos eso en la computadora. Porque cuando yo no traigo el en vivo, pues no puedo ver cuánto me mandaron ni cuánto es, entonces pues no puedo. Pero permítame tantito. No puedo, van a querer fumar. Espera, me lo voy a decir. Va a pasar para acá. Un saludo a nuestro compa Charlie Díaz. ¡Ponte! Disculpa, me estaba así un cafelito. Hijo Mauri es de N. Es hijo de N. Happy birthday, saludos desde Chicago. Y que es Alma que me mande saludos a Mauri de San Monterrey. Amiga, bueno. A Mauri. Dice Abigail Vega que le mande saluditos hasta Monterrey. Vega. Abigail Vega que le mande saludos hasta Monterrey. Saludos hasta Monterrey, Abigail. Ahí está, me cargaron los dos. Ya, ahorita podrá mandar los Javi. Ay,
mejor no está allá. Es por aquí. El cumpleaños de Abby, que sean puros guapangos, los que le debe Charlie. Ah, vamos a pues, traer a Charlie para que le toque puros guapangos que le debe a Abby. Ahora nadie cantó. Aunque ahora traen el modo de baile porque vienen de Alhama. Ahí. 15 años ya que se quite ahí, ya no es niño y nada. Pero tú sabes, es un niño compañero. No se crea, espérense, hombre. Esta mujer tiene ganas de pelear con el Teco. Con todos, no se apuren. Ah, con también. A mí me corta, me corta el mal, me corta No, pero usted la empezó a molestar. Ah, no, tú, punto y aparte. No. Que todo el mundo se entere lo que dijiste. A ver, sí, espérense, no pongan música. Ahora sí, cuéntenos pero qué pasó. También, espera, te voy a decir lo que dijiste ayer. A ver. Que le aventé la chancla, creo que tiene. ¿Usted fue quien me aventó la chancla? No, te la puse de este lado. ¿Y a mí qué me servía de este lado? No sé, pero como a mí no me servía de aquel lado. Dígale. Yo defendiendo a su hijo y usted aventándome la chancla hasta allá. No, a ver qué. Solo porque. Ah, no, ¿verdad? Eso no lo puedo decir aquí. Ya me voy. Está aquí. Está su sodilla. Está su sodilla. Perdón, Nelda. ¿Cómo? Nelda. Ah, su sodilla, Nelda. Pues, Nelda. Se atrevió, ¿verdad? Primero me halagó y me dijo que mis hijas estaban hermosas. Pero que a Mauri no. Discúlpame, pero tu hijo no. ¿Cómo es esta? ¿Cuándo se queda callada? Cuando aquí mi amiguis del alma, ella me la juega. Hijo, pues pregúntale a tu hija a ver si se le hace guapo o no. Y ya. No, yo creo que lo voy a preguntar a mi hija. A ver, la susodicha que pase. Que pase la susodicha. ¿Por qué lo va a juntar a mi hija? Pregúntale a Rubí. A ver, Rubí, ven. Ya saliste del tema, Rubí. Rubí, ya saliste del tema. Tienes que venir a aclarar cosas aquí. ¿Qué si está guapo? Los dos. Mira, pura cotorrea, no sé si se me hace guapo el chaval. ¡Bravo! 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 Y se ve con mis dos bailando. ¡Bravo! 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 Y que conste que yo no he dicho si tu hija se me hace bonita o no. Pues ahora sí. A mí se me hace. Déjame decirte. Ey. Déjame decirte aparte, que tu hija está muy bonita. Dos mamás cuervos y todavía vestidas. Y aparte, vestidas de negro, ¿qué hubo, le? ¿Qué hubo, le? ¡Ay, ya pasó, ya es el cumpleaños de mi hijo, no se le agarre aquí en el debate, ¿no? No, pero pues salió el tema porque
Pero ¿qué? ¿Qué? ¿Qué le hizo a mi Joaquín? Aquí está. Lo dije, las evidencias. Si hubieras visto ahorita cómo venía Teco. Pero enojado, enojado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste eso a ella? Si está guapo el chavalito. ¿Eh? ¿Amigo? No, lo que pasa es que se gusta porque tu hijo le gusta a mi hija y mi hijo no, que se yo. Ay, no. Problema de ellos. Exactamente, ustedes mismos las dijeron, es problema de ellos. A ver, ustedes dos, a Mauri, Rubí, vengan acá. A ver, una cosa así dijo, si no se atrajera no bailaría. A mí no me atrae y yo bailo con él. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, no sé, a ver, di. Espérese, no me eche todo el pan. Los cacahuates, los cacahuates. Son los pipiguates. A ver, ¿qué pasó ahí? A ver. ¿Te atrae? No, no. Por eso estoy aclarando. Yo bailo con Amaury y no me atrae. A ver. ¿Y a Amaury le ¿qué? ¿Y a Amaury qué? Le trae a no. Porque si no, no me hubiera cambiado. Porque si no, no me hubiera cambiado. ¿Y a Rubí a Mauri? ¿Y a ver a Rubí a Mauri? Con la pura cara nos dice, a ver Rubí. A ver Rubí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dilo, chiquita, dilo. A ver. Dilo, al cabo estamos todos aquí en bola, no te hace nada. Allá afuera. Ya dijo que sí le gusta, dicen aquí en los comentarios, ¿eh? ¿Qué traen ustedes allá aconsejándose? A ver, entonces, ¿por qué se quedó todo en silencio? Tú nomás estás de marranada, ¿sí? No, porque a mí también me están sacando el tema. A ver. A ver. ¿Eh? Eso sí. Que lo digan ahora o que callen para siempre. Sale el... No, ya dijimos lo que teníamos que decir, ya. ¿Ya? ¿Se dijo lo que tenía que decir? Sí, ya. ¿Ya? Ah, bueno. Pero hay alguien que no dijo nada, hay dos que no dijeron nada. No, aquel dijo boca cerrada, no entran moscas. ¿Y si se lleva ¿eh? ¿Ahí está la otra? ¿Sí? No está de sí mismo. ¿Por qué está por acá? ¿El otro por acá? ¿En ella está molesta? Es que quieren de esa. Bueno. Ya se rompió el chico. Se me fue. Ah, caracoles. Ah, caracoles. Ya no pudimos, la llamo. ¡Teco! Se fue por el... No, ya se fue. Está muy chillando nada más. Pongan música porque ya se está poniendo... Y le pongan música porque ya se está poniendo tenso esto. Pero no la puedo usar aquí. Pero ella no puede dejar aquí. Que se den la mano de reconciliación, dicen. ¿Están limpios chinos? Les están viendo. ¡Ah! ¿Un pacto de saliva? No. Pacto de saliva. Pacto de saliva. No. No, ya, ya. Andado la de. No, ya bailo el vals, ¿desde cuándo? No te sabes, hasta acá puedo dice que hasta allá puede notar la tensión que hay. Andaba bailando con la niña y no me dejan ni bailar con ella. Hey, hey, estamos chiquitos. Otra discusión, a ver, vengan, aclárenlo acá. Se aclara acá las discusiones, por favor. Eso está peor que caso cerrado aquí. Señorita Laura es mala, mejor que mi.
Se me olvidó a Mauri. Que no tomaba. Se me olvidó que a Mauri no tomaba. ¿Todo bien? Tal vez la señora no se le hace guapo a Mauri, pero a ver. Espérense. Así miro yo. Dice Natalie Hernández, tal vez a la señora no se le haga guapo a Mauri, pero vemos muchas que sí se nos hace muy guapo. ¿Qué pasa, sinvergüenza? Dice por aquí. ¡Álgame la madre! No, tú no, mijo. No, yo dije yo. Los le cayó el saco, los luego. Miren, hey, ya lo tengo puesto. ¿Qué? ¡El saco! El silencio a Mauri y Rubí es la mejor respuesta de todas, dicen. ¡Esta mujer está enojada! ¡Tú no, mijo! ¡Ya me voy! ¿Dónde eres, Mauri? ¿Qué bonita? ¿Sí? ¿Por estar hermosa? ¿De tu jardín? ¿En serio? Que si nadie va a cantar. Que pongan música, canten, jueguen a las sillas, hagan algo, que esto está muy tenso. Que jueguen a las sillas. Y ya que pasen todas las sillas a los sillones, por favor. A la gallinita, sí. ¿Quién fue? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya los encontré. Es de Marilyn, cotizado, nada, cuidado porque una mujer despechada es peligrosa. Ey, acá no. Estábamos comiendo pastel y cacahuates y yo estaba comiendo pan porque no como pastel. No, de verdad. ¿Qué sería? De verdad. Porque está en la calle. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Me empezó la sesión del karaoke. ¿Me lo tienes a ti? Oigan, que dice que ahorita porque anda muy brilloso de la cara, que nada más sea un arreglador. Porque anda muy, muy brilloso. Ahorita lo pasamos. Ahorita lo pasamos, Ale. Que transmita a Mauri, No, hombre, esa niña apenas sí habla. Alma, Armando, ¿cómo está? Está bien, ahí está en su cuarto. ¡Vamos!
Marinelda, claro que sí. Mari, Leonardo de Lola, ¿cómo están? Dice que cante mi voz, sudadera gris. ¿Onda Teco? Teco, que cante. ¿Teco? El señor de la sudadera gris. Cántale, cántale. Aquí todo el mundo cantamos, ¿eh? ¿El señor o la señora? Señor. Dice, un saludo. Así. Así es, ahorita me mandamos. Teresita, Teresita, Teresita. Calma, ya pélame, ¿qué pasa, Mario? Espérenme, pues es que andamos en una discusión. Ay. Que me mande un beso a Mauri, por favor, ahí vamos. Hay unos que sí, pero se escucha muy eco, mucho eco. Es que trae varias voces. ¿Van a cantar? Ya. Mucha cámara para ustedes. Espérenme. ¿Me lo detienes? ¿Me lo detienes? Yo bajo la mirada. Ya de todos modos ya no nos queda mucho de en vivo porque pues ya nos avisó que ya no traemos carga, ya viene cansado el celular de Aldama, venimos desde Aldama grabándoles un poquito de lo que fue la celebración de Mauri. Lo que fue la celebración de Mauri, lo que fue su bar, su pastel, pues un pequeño convivio que se les hacen siempre a todos los que cumplimos años, ustedes saben que año con año pues vamos festejando los cumpleaños aquí que se van uniendo a la familia y los que ya tenemos tiempo, por ejemplo, yo ahora va a ser mi segundo cumpleaños, 2 años ya que ya tengo, bueno, no 2 años completos, ¿verdad? Es mi segundo cumpleaños que voy a festejar aquí con ustedes. Dice Armando que anda muy brilloso, que otro día les hace un en vivo porque ahorita anda muy brilloso y anda muy entonces no puede, no, pues le da vergüenza agarrar la cámara. Entonces sí,
Nos vamos a dejar 5 minutitos más. Porque ya no traemos carga. Ya nos avisó. Ya les compartimos un poquito lo que fue el cumpleaños de Amaury, el festejo. Claro que no se nos iba a pasar desapercibido. Todos aquí son importantes para todos aquí. Todos somos importantes para todos. De igual manera, una máscara de beso, Abigail. Ya le había mandado besos a Abigail. Mira, más vale tarde que nunca, mi beso. Alma, vente a bailar con Amaury. Ahorita bailo con él. Se enfoque en los pies. Dice que otro día les hace un en vivo él, pero que ahorita sí lo disculpen porque anda muy brilloso. Anda muy, muy feito. Es que dice que anda muy feito, entonces sí le da vergüencita aquí. Muchos me dieron ganas de las cosas. Es que nos vinimos todos de allá de Aldama, por eso Alma y Azulita parecen hermanas. Uy, sí, pues todavía Teresita ya. Almita y yo casi con mis ojitos mismos. Pero aquí sí el mármol. Ay, ya duerma, ya no le faltan tanto más que 5 minutitos. Oigan, tampoco se desvele tanto. Seguiremos mirando la repetición, a mí me falta mucho que ver, pero ahí cuando escuchamos la repetición, dice. Sí, igual, pues ya mínimo grabamos un poquito lo que hace conmigo, que hacemos. De aquí de todos los que celebramos aquí nuestro cumpleaños. La semana que entra tenemos boda, tenemos otro festejo. Y luego la semana que entra de la otra tenemos otra festejación que ya es la mía, que es mi festejación. Ya tenemos, vamos, ya 2 cumpleaños que festejo aquí con ustedes. Ya va a ser 2 años que aquí estoy con ustedes. Desde que te vayas, baila con Amaury. Dice, ya bailé con Amaury. Estaremos pendientes, Mari Morenita, claro que sí, se van a grabar a la boda. Esperemos que sí, es que porque como está malo, hermano, que no sabemos si vamos a ir o no, estamos todavía en eso, pero esperemos que sí. Queremos ser, alma, te caigo mal, nunca me lees, lo uno es claro que no, no alcanzo a leer todos los comentarios. Festejación, paciencia, te la voy a... Mírate, ahora mi festejación. Ya saben que yo tengo unas palabras muy coloquiales de usar. ¿Qué, siempre sí? Ya no se desangrona. No, es que traigo muy sucio las botas. ¿Y qué tiene? ¿Cuál está la aspiradora? ¿Cómo poner? ¿Qué? ¿Que me quieren ver los pies? Ahí va, ¡Ah! Es que no los puedo mover mucho. Me dolió ahí. Ya. Las de Gavilán. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Pues de aquí los estoy viendo. Saludotes a todos. No, los estuve viendo desde el en vivo hasta ahorita que llegaron. Pues les dije que se vinieran acá para celebrar al tremendo Amaury en su cumpleaños. Pero los estuve ahí al pendiente de todo. De Pita se fue a repartir, quedó ahí un poco. Todavía nos queda mucho por repartir porque pues no hemos podido. Lo que repartimos ahorita fue lo del otro domingo y nomás se los dimos a los chicos de Aldama. Toda falta darle a Abby lo del otro domingo, lo de este domingo, lo del viernes, lo del martes. Entonces voy a tener que hacer ahorita cuentas individuales por cada uno porque ya es mucho lo que hay que repartirles a todos. Pero gracias por haberle enviado a Amaury
a los chicos estudiantitos de aquí del canal, que pues de algo les han de servir, mire, para los camiones, para sus uniformes, para la escuela, para que gasten. Gracias, 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 se los agradecemos muchísimo. Ahorita pues yo tengo desde el viernes, me bañé el viernes, ayer no me bañé, y ni ahora, me voy a bañar hasta mañana, por eso es que no quiero salir en cámara, porque ando así como que muy brillosón. Pero qué tiene, ya me estoy recuperando, ahorita, no les voy a contar, no podía caminar desde el martes hasta apenas ayer en la noche me levanté y pude ir al baño, no está muy lejos, miren. Allá está el baño, hasta ahí pude caminar. Y volví así como cuando camina, ya es como bebé, así venía. Y ahorita que se fueron al Dama, dejaron las luces apagadas y todo. Y me levanté, fui al baño, salí al patio, pero llevaba los dos bastones, claro, ¿verdad? Y luego bajé las escaleras, fui a prender las luces de los patios de abajo y volví a subir. Duré como media hora, pero sí pude y me sentí un poco mejor. Entonces, ya de perdido me puedo levantar. Espero que ya mañana me pueda bañar, ir a consulta. Y empezar a arreglar eso de lo que les debo a los chavalones para entregárselos el martes. De nuevo se los agradezco a todos. Miguel Ávila, Tita también nos estuvo enviando a... Oye, es que lo olvido. A Tami, a Robert Rivera, que ahora no lo vimos, a todos los que nos ayudaron, a Caín, pues son muchos. Gracias por no, pues no recuerdo así muy bien mencionarlo, ¿verdad? Pero se los agradezco y por apoyar a los chicos del canal. Espero que se la hayan pasado bien, que los entretengamos, pues aquí siempre nosotros con humor blanco y lo de los chavalos pues es el baile, ¿verdad? Yo no bailo mucho, ¿verdad? pero espero que se diviertan con los bailarines del canal, muchos chavalitos jóvenes pues acompañados de sus papás y todo, y les agradecemos pues que hayan estado con nosotros. Ya andamos ahí en las últimas con la pila del celular. Gracias por habernos acompañado. Tal vez volvamos a hacer uno el... Es que no sé qué día estamos. Dejé el celular. Vamos a hacer otro en vivo. Estamos a... ¿Cuándo cumple años Robert Rivera? ¿16? En 6 días. ¿Qué va a caer el viernes? El sábado. El sábado. A la bregada. Bueno, pues... ¿Usted sí va a ir a la boda de los Canelos? Pues deberían de ir usted ya, sí. Pues yo no sé si pueda, no sé cómo me siento aquí allá, no creo. Pues no sé, pero vamos a hacer otro en vivo el viernes. El viernes hacemos un en vivo y celebramos a nuestro amigo Robert Rivera porque ya le debemos un pastelito. Entonces nos vemos el siguiente viernes. El viernes que viene nos vemos aquí en la casa, vamos a hacer un pastelito, un café, un cotorreo para celebrar el cumpleaños de Robert Rivera. Y luego ya nos volvemos a ver el domingo. No sé si las chicas se vayan a llevar o vayan a ir o no sé qué vaya a pasar con la boda de los Canelos. Pero si van al Mellas, pues se lleven un celularcito ahí para que les transmitan un pedacito. Vamos a arreglar eso estos días, a ver si van a ir ellas. Como quiera vamos y las llevamos. O que vaya Pita, Teresita, Jazz, Alma y Jazz, Abby, y a ver si quieren. Pero a ver, ¿cómo le hacemos que eso? Nos vamos a estar arreglando. Entonces, el martes, pues yo todavía no me puedo recuperar para el martes, a ver si, no sé si quieran ir con Betito, pero ya habíamos dicho que por el frío que hace en la plaza hace mucho, mucho, mucho frío porque entra el aire por los cuatro lados, y pues las chicas no se arriesgan mucho, han andado enfermas. Betito, pues él sí le gusta ir y salir ahí a la calle, porque él se va de las tardecitas y todo, pero no sé, a mí me afecta mucho el frío, le digo, luego me enfermo y cuando podamos ir vamos a ir, pero pues ahorita como estamos en la cama y todo, no sé, pero vamos a ver qué se puede hacer también el martes, pero si no nos vemos hasta el viernes,
De todos modos, yo les aviso en un videito o algo, sale. Entonces, gracias, pues. Sí, voy a tratar de decirle a Pita que vayan ella y Teresita y las muchachas. A la bodita de los Canelos, al cabo yo como quiera ya me quedo aquí solito. Entonces ya tenemos pues la batería bien baja. Les agradecemos habernos acompañado esta tarde, noche. Vamos a seguirle aquí un ratito. Entonces cuídense mucho pues y gracias por estarnos viendo y apoyando. Se los agradecemos y que pasen una buena noche. Bye, bye. Bye, bye, niña. ¿Qué oiga? Sacan la lela. O ya lo despide ahí que digan todos adiós, ¿no? Diga adiós porque ya nos vamos. Bye. Bye, bye. Despídense. Ya nos vamos. Pita, despídense porque ya nos vamos. Ya se va a cortar el en vivo. Digan adiós, niños, ahí todos electrocutados. No quieren porque andan todos electrocutados. Ya, despídense. Espérate, espérate. Bye. Adiós, adiós, bye. Bye. Bye, bye. Muchas gracias por habernos acompañado.